La IPS universitaria, que hace parte del desarrollo reciente y de la misión de la universidad en cuanto a la prestación de los servicios de salud, nos preocupa mucho como universitarios y como ciudadanos. No se puede desconocer que la IPS universitaria está inmersa dentro del sector salud colombiano, que todos sabemos que está atravesando por una fuerte crisis de recursos, de organización, de administración. La IPS tiene, como todas las IPS del país, un problema de cartera. Las EPS no están pagando en el momento en que corresponde y eso le genera a la IPS universitaria, como a las demás IPS, un problema de flujo de caja para operar. Es un problema que hemos insistido con el presidente de la República, con el ministro de Salud, para lograr que esas EPS nos paguen, ojalá todo lo que le deben a la IPS, pero por lo menos garantizar un flujo para el funcionamiento. En eso estamos comprometidos, en seguir haciendo esa gestión y también en lograr que la IPS sea una institución más eficiente, que también se involucre en una política de austeridad en lo administrativo, sin sacrificar su calidad como institución científica, de la cual la universidad es dueña en un porcentaje muy alto y la quiere conservar, proteger, hacer crecer, aprovechando el crecimiento científico del área de la salud de la universidad. Lo que hicimos en San Andrés con la inauguración de la unidad de cuidados intensivos es un paso fundamental para la salud de la isla. La IPS universitaria es la que opera el Hospital de San Andrés. Hay una gran complacencia por parte de la comunidad de sanandresanos con la IPS, pero sí necesitamos el apoyo del gobierno nacional para lograr que ese problema de flujo de caja se vaya resolviendo y poder que la IPS preste mejores servicios y más tipos de servicios a la comunidad. Ayer tuve una reunión con el ministro en Bogotá, se tocó el tema, le mostré las últimas cifras de recaudo de la IPS, él se mostró muy preocupado, vamos a tener una próxima reunión para mirar qué se puede hacer para el caso de la IPS universitaria, pero también hay una noticia buena en medio de la dificultad del sistema, y es que una deuda que tenía Confenalco, la EPS de Confenalco, ya se abre una posibilidad de pago de esa deuda. Ayer nos reunimos los acreedores más grandes que tiene Confenalco y se allanó un camino para empezar a pagar esa deuda que tiene esta entidad que, como ustedes bien saben, se está liquidando, la EPS de Confenalco, y por lo tanto la recuperación de estos dineros que se tenían con la IPS.